Buenas noches, chicos, antes de que no entro por el canal, estamos en la modalidad de Skywars y estoy solo. La partida salió P. Tengo un hacha, ¿no? Sí. Mira, voy a romper el cofre, que me sale más rápido. Ok. Tengo esto, esto para acá, 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 esto para acá. Ajá. Y vale. Mira, no pidas más porque tampoco hay más, ¿sabes? Voy a intentar. Una de las más grandes locuras que uno hace en la vida, ¿sabes? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va a usted la vida? ¿Bien o qué? Hasta luego. Sí. ¿Qué le pasó? Bueno, no sé, pero de momento no es mi turno de ponerme a ver qué le pasó, ¿sabes? ¿Cómo me salió ese Brizzly? No lo sé, pero la verdad es que yo para hacer los Brizzlies, más que para adelante, los hago para arriba. Así de claro. Casi no llego, mano. Le di a correr, pero casi no se da a correr. ¿Por qué? No lo sé. Mira, nos cambiamos esto que acabo de ver. Protección 2, protección 2. Bueno, me dejo este pantalón. Poder de no sé qué. Y esto por acá. El punto es que, como dije, casi no llego. Así que aquí abajo. Es que yo no me fío de este. ¿Tengo hacha? No tengo hacha. Yo no me fío de este cofre. Yo mejor lo rompo. No vaya a ser que por ahí abajo tenga algún mecanismo para hacer explotar toda la isla. Yo, como bien mandado, esté rompiendo el cofre. Así de claro. Protección 2, protección no sé qué. Esto lo puedo cambiar. Protección 1, flechas, bla, bla, bla. Y la espada, la espada, la espada. 9 con no sé cuánto. Ok. Listo. Listo, salimos. Salimos de nuestro agujerito. No lo maté. Flipas. No lo maté. La espada 9 también. Poder 2. Perfecto. Vemos por aquí. Poder no sé qué. Ajá. 8. Protección 2. Perfecto. Algún día encontraré un pantalón, ¿no? Sí, hay pantalones por aquí, ¿no? Es que mira. No lo tiré. Me parece genial. Que solo me queda él. Ah, vale, que solo me queda él. Y yo buscando cosas. ¿Cómo vas? Bueno, vas casi igual que yo. Te voy a bajar vida. A pura flecha. A 5, a 4. Mira, no te la juegues. Pues bueno, chicos. ¿Qué les digo, no? ¿Qué les digo, chicos? ¿Qué les digo, qué les digo? Es que, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? ¿Que me caí solo como un parguela lanzando un derpel? No. ¿Cómo creen eso? ¿Cómo creen eso? Yo soy muy buena gente. Yo vi que el vato quería ganar la partida. Entonces, yo de la buena gente que soy, pues le regalé la partida. Eso fue todo. Que yo me caí. No, chicos, ¿cómo me voy a caer? Si es que ¿cómo me voy a caer ahí? Es que caerme ahí es de noob. Es que caerme de esa manera, lanzando un enderpearl, es de noobs. ¿Cómo me voy a caer yo? Vete, tantito. Porque resulta, y acontece, que me viene siguiendo un vato. O sea, que me venía a espaldear un vato. Y yo no tengo toda la armadura. Así de claro se las dejo.
Ok. Necesito las cosillas. Espérate. Joder, pesado. Es que no tengo pantalón. Ay, eso. Date a madrazos. No, por aquí ni vengas. Una poción de velo. Necesito un pantalón. Mientras él se va, búscate un pantalón, otra poción de velocidad. Genial. Y de regreso. Ya estamos. Ahora sí estamos listos. Listos. Listos para madrearnos. Si es que la PC ayuda. Porque ya estoy viendo por aquí la PC que quiere trabarse, ¿sabes? Quiere venir a trabarse. Que es algo que a mí no me cuadra muy bien. Hola, bro. Nos va a venir a carronear y ojalá te carroñe a ti. ¿Qué les digo, chicos? La verdad que exactamente ahora mismo estoy muy enojado conmigo. Ok, que ustedes ven que me río. Es para no meterle unos piñazos a esto. Es para no meter unos piñazos. Porque de verdad. Casi digo re verdad. Bueno, de verdad. Es lamentable. Dos veces me he muerto por un enderpearl. Veo la isla. En vez de atinarle a un lado, le atino justo donde no hay nada, ¿sabes? Donde sé que si la enderpearl va a llegar, lo único que voy a hacer es a caerme. Es a caerme de ahí. ¿Te puedes creer que yo le pego a uno para que vaya para adelante, pero el que le está pegando a él lo manda para atrás de mí? Lamentable, ¿verdad? Sí, en la partida. Bueno, chicos, es última partida. Yo sé que está la buena, yo sé que está la buena. De verdad, chicos, yo sé que está la partida buena, que esta partida sí me va a salir bien y no como las otras. Que bueno, también había que dar oportunidad a la gente nueva, ¿no? De verdad, había que dar un poquito de oportunidades a la gente nueva por aquí. Me acabo de meter. Me acabo de meter justo. Justo donde no debo, de hecho. Es que me he metido justo donde no debo. Tú. Me he venido a meter justo donde no debo estar metido. O sea, así tal cual. Yo dije que llego más rápido al centro y toda la vaina. Espérate nomás. Espérate que a este paso llegas más rápido a esa lobby. Es que al centro no va a llegar. Pero al lobby sí. Míralo. Es que este paso llegó más rápido esa lobby. Se lo acaban de chingar. No mames, que no se ha muerto. Me acabo de quedar trabado. Me acabo de quedar trabado. Y gracias a eso me he muerto. Es que, ¿qué os digo yo, no? O sea, ¿para qué voy a decir algo que es evidente, que ustedes ya lo saben? ¿Para qué? Yo y mi suerte. Nos vemos en la próxima, chicos. No olvides suscribirte y compartirlo con todo el mundo. Adiós. You said